Ja de molt petit preparava espectacles de ball per la seva família. Va arribar al ballet clàssic a l'estudi Capricorn, per casualitat. Després de veure unes desfilades de carnaval, però li va agradar. Cuando empecé a bailar clásico fue algo bastante impresionante. Yo lo recuerdo como moverme con la música clásica de repente, algo que no había hecho nunca. Era algo que me salía con una facilidad que no la esperaba. D'aquesta etapa amb actuacions al recinte Firal i a Can Ventosa recorda moltes hores d'assajos. Recuerdo las cosas que se aprenden detrás del escenario, que son cosas que no se aprenden en clase. Por eso es muy importante que los jóvenes que quieren bailar, pues eso, que tengan oportunidades para poder exponerse al público. Després va arribar a Madrid, a Alemanya, Londres i als Estats Units. També va fer feina als espectacles de celebració del jubileu de l'anterior reina d'Anglaterra. Una experiencia única. Yo creo que jamás me habría imaginado que acabaría participando en el jubileo de la reina. Pues, ¿qué me quedo? Pues la experiencia en general. Las caras de los alumnos al subirse al escenario y verse en medio de tantísima gente. Ara és el director artístic de Royal Ballet School, una de les millors escoles de ball del món, i confessa que li agrada més ensenyar que ballar, àmbit on va rebre un guardó als Estats Units. Yo creo que es ese reto de atravesar las mentes, inspirarlas, cambiarlas, algunas veces, porque algunos alumnos hacen unos cambios y algunos alumnos con muy poquito talento acaban siendo estrellas. Y luego hay algunos alumnos con muchísimo talento que no llegan a cumplirlo. Carayol pensa que la seva trajectòria professional ha estat marcada per voler sempre més i per la búsqueda infinita de la perfecció. It's pride in your students. It's aspiring to become the best dancer and the best person you can be. Regardless of who you are or where you are from.